El fuego sagrado, el único elemento purificador, imposible de contaminar, principio creador y destructor del universo, entre las manos del más fiero guerrero, inunda de sabiduría, de fuerza, de claridad y de fortaleza, ilumina con su luz el camino de los guerreros en este gran campo del juego de pelota. Familias son acompañadas por el gran Kalash Winning. ¡Dale! ¡Come vos, cole! ¡Atachumes! ¡Quiero que te aguante la estudiantilidad, cama! ¡Salón, como usted se vaya allá! ¡Salón, que es tu calle de mucho en baila! ¡Que me quita ese de cuchica! ¡Cantores se deja! ¡Cantores de vaya allá, yumes, tatay! ¡Quiero que te aguante la estudiantilidad, cama! ¡Quiero que te aguante la estudiantilidad, cama! The Kalash Winning will perform the ritual of the Maya Ballgame to the cardinal points. En la cosmovisión maya, se cree que el mundo es plano y cuadrado, y en su centro se encuentra la gran ceiba, el árbol sagrado, el Yaché, en donde se genera la cruz y los cinco puntos cardinales. Dile a Kaba, te han tocado desde aquí que le roba, ya que este basta, le gusta el baño al paso, ¿no? Se vive ya canalla para luego. El gran Kalash Winning procederá a purificar a los guerreros mayas. En esta ocasión,
estaba tú él. ¿Sabes quién es, chico? Ya estaba tú él. El juego de pelota es considerado como el juego de la vida y la muerte, como la lucha de los contrarios. Era un juego ceremonial predominante en la época precolombina y en la vida de los habitantes de toda el área de Mesoamérica. Se realizaba en casi todos los centros ceremoniales y a los dioses mayas, considerándose como una forma de invocación para la fertilidad y el bienestar de la población. También era considerado como un rito estrechamente relacionado con la agricultura y con el maíz. Con la llegada de los españoles, este juego se dejó de practicar por pobres de los conquistadores, por creerse que eran cosas paganas y que tenía un pacto con el demonio. Se sabe que los indígenas mayas lo siguieron practicando a escondidas y lejos de los dominios de los españoles, en lugares donde nadie podría interrumpirlo. De acuerdo a los estudios realizados, existen 17 grutas denominadas caminos al inframundo, lugares donde supuestamente nuestros antiguos abuelos los utilizaron para la práctica del deporte de la pelota maya. La gruta de Calquetón, que por su gran tamaño pudo haber servido para llevar a cabo por mucho tiempo el ceremonial del Poctapoc, se encuentra a unos kilómetros del centro ceremonial de Ollintor. De acuerdo al libro sagrado de los mayas, en Popol Vuh, existieron dos ruidos antagónicos que no podían relacionarse entre sí. Por un lado, estaba el reino de Xibalba, representando a los dioses del inframundo, un lugar relacionado con la muerte, la oscuridad y la maldad. Y por el otro lado, se tiene el reino Ahpu, que viene siendo los representantes del bien, los hijos de la luz, tenía sus propios gobernantes. Por el lado de la oscuridad se tenía Kukeme y Wukukeme, y por los bienes estaba Kukunapu y Wukukunapu. Según el Popol Vuh, los gobernantes del bien fueron vistos jugando el juego de pelota de hule por los señores de guerra, por los señores de la oscuridad, y colgaron su cabeza en una mata de quícara. Un árbol viejo y seco que se encontraba en la orilla del camino principal. Con el paso del tiempo, nacieron unos gemelos que se cree eran hijos de una de las hijas expulsadas del inframundo del dios Xibalba.
famosos y conocidos como Funafú Espalanqué. Quien era decapitado, ya que el ofrendar la vida a los dioses era un privilegio por el que se merecía luchar. El resultado de esta investigación se demuestra en las figuras que se encuentran sobre relieve del gran campo del juego de pelota en Chichén Itzá. Al paso de los tiempos, los sacrificios de jugadores se dejaron de practicar. En lugar de pelearse a muerte, los rituales de la servían para arreglar y resolver disputas entre las familias, para saber a quién se le quedaría alguna tierra fértil, ganar piedras preciosas, plumas, animales exóticos, doncellas u otras especies de valor. Para practicar este juego, los participantes están fuertemente protegidos en la cadera y en los brazos. Golpeaban la pelota sin descanso por mucho tiempo. Así, podía durar una hora, tres o hasta de dos a tres días, hasta que saliera el equipo vencedor del encuentro. Cuando el juego ritual era con la cadera, se usaba una pelota de caucho o hule macizo que pesa unos 3 kilos, con un diámetro aproximado de 25 a 30 centímetros, tal y como podemos observar en estos momentos. Españoles, con la cadera y el antebrazo. Durante el desarrollo del encuentro, no era permitido voltear la pelota con ninguna otra parte del cuerpo. Para lograr el triunfo, se tenía que lograr sumar 8 rayas a favor y con ello ser declarado vencedor del juego. Este sistema de puntuación del juego es de sumas y restas. A esto se debe que el lugar de las paredes laterales, mientras que en otros casos no existía aro alguno. El gran juego de pelota de Chichén Itzá tiene de largo 168 metros y de largo 70. Es la más grande cancha que existe en el mundo prehispánico, en donde seguramente se hacían concentraciones masivas para la realización de competencias con la participación de diferentes reinos. Con las dimensiones que tiene la cancha, podemos asegurar que ahí se jugó la pelota con el antebrazo, ya que de haberse jugado con la cadera, hubiera sido toda una verdadera proeza enviar la pesada pelota. Se encuentran a unos 8 metros de altura. En las otras canchas con dimensiones más pequeñas, laterales y sobre los taludes, dadas las dimensiones cortas del campo de juego, es muy probable que aquí se jugaba con la cadera y con los glúteos. Nuestros abuelos los mayas creían que la energía se transmitía a través del sonido. Es por eso que para motivar a nuestros guerreros, le pedimos al público que nos acompañe con las palmas. ¡Vamos, público! ¡Motivemos a nuestros guerreros y llevemos de energía este gran pucha! ¡Que no bajen esos ánimos, público! ¡Esas palmas al ritmo del Tungul! El resurgimiento de ese maravilloso juego ha dado grandes frutos y beneficios en nueva forma de hacer el deporte o una nueva alternativa deportiva digno de ser considerado como un patrimonio cultural de los ancestros y de la humanidad. Su práctica ha traspasado fronteras, llegando a la actualidad. Es tanto el auge que ha generado su práctica, que se han realizado 5 copas del mundo, siendo la primera en el año 2015 en Chichén Itzá, la segunda en Guatemala en el 2017, la tercera realizada en El Salvador en el 2019, la cuarta copa en la Ciudad de Mérida en el 2021, y resultó ser el ganador internacional de la Copa. La
historia nos dice que las mujeres mayas de ayer también practicaron el poxapó. Es por ello que las mujeres de hoy también están consideradas a formar parte de este renacer de nuestro deporte ancestral. Están trabajando para que este 2023 se lleve a cabo en el país del Salvador la primera Copa Mundial Juvenil de nuestro deporte ancestral, el poxapó. Con lo que pedimos la bendición de nuestros dioses para que ilumine la realización de este torneo. Hermanos y hermanas, esta noche han hablado a través de nosotros, nuestros abuelos, nos han... El gran Jalá Chubiní anunciará el equipo ganador de este encuentro entre las dos familias y procederá a la entrega de un trofeo. Y fuerte el aplauso para el equipo de los Itzaes. Los guerreros jugadores Itzaes y Shues se saludan como buenos hermanos de sangre que son. Se están sentados en el piso. Sí, podemos ponernos de pie, ya que vamos a manejar fuego y para evitar algún riesgo. Así que, por favor, al público que está sentado en el piso, por favor, pónganse de pie. En la mitología maya, Quinichahau era el dios del sol, patrono de la música y la poesía. Estaba casado con la diosa de la luna, Ischel. Se le consideraba... Serious shit.
los rumbos del universo. El sol, llamado Kinicha Hau, señor del ojo solar, era tan importante como el dios creador, pues se concebía como una de las manifestaciones de Itzamna. El símbolo más frecuente para nombrarlo fue la flor de cuatro lados de Glifo Kin. Sol, día, tiempo y fiesta, que hace alusión a los cuatro rumbos del universo, razón por la que la cabeza de la deidad solar forma de 8 en el entrecejo y grandes ojos cuadrados que representan un fuerte estrabismo. Es por eso que los gobernantes del periodo clásico ostentaron como parte de su nombre el título de Kimi y causaban intencionalmente el estrabismo entre los niños. Niños que estaban destinados a ser sacerdotes que profetizarían estos últimos el futuro de los hombres. Por la tarde, desciende al inframundo, transformado en jaguar, señor del mundo subterráneo y sol nocturno, como se muestra en el templo del sol, donde se registra que fue el segundo a ser. Los guerreros jugadores, listos para recibir el reconocimiento del público y despedirse en nuestra hermosa ley.